Se está escondiendo. De esa pareja que ustedes ven ahí, uno se llama Guillermo, el que tiene el pantalón rojo. Esto tiene demasiado sol, ¿no? Tarde, ¿qué tal? Hoy es sábado 26 de diciembre del 2015. Ese señor que ustedes ven de espalda, con el pullover rojo, con el pullover verde y el pantalón rojo, ese es el señor Guillermo. Tengo entendido que él es el oficial de la seguridad de aquí, del municipio de Guanajay. Ahí se está escondiendo para que yo no lo grabe. Él lo que está haciendo ahí es montando el operativo de vigilancia para cuando yo salga de la casa, cogerme prisionero. Él no quiere mirar porque él siempre nos está amenazando a mi esposa, a mí y a la niña, de que si nos agarra con la cámara, nos las va a quitar, nos va a meter preso y va a romper la cámara. La última vez que me secuestraron y me trasladaron para allá, para el municipio de San Cristóbal, fue él el que lo hizo. Ahí lo tienen. Hola, mi nombre es Aurelio González y esta es una denuncia que estoy haciendo contra el régimen por los delitos de detención ilegal, secuestro, tortura, terrorismo de Estado, las golpizas que le dan a los opositores, a las minorías cubanas no comunistas. Esto es una denuncia que yo hago diciéndole al señor Raúl Castro que cesen las detenciones ilegales, que cesen las torturas, que cesen los secuestros, que cesen las golpizas, que cese el terrorismo de Estado. Lo ven cómo se esconde. El carro de la policía está ahí al doblar la esquina. Ahí al doblar, hacia allá, hacia allá. Hacia donde dobló el señor que pasó por ahí.
direcciones de la calle 56, calle número 56 y la 65 avenida. Esa persona que acabo de filmar es una de las personas que se encuentran apostadas ahí desde ayer sábado 20, ayer sábado 26 a las 8 de la mañana. Esta persona, él se retiró de ahí, pero bueno, ya lo tenemos grabado para que se sepa quiénes son los que están, tener una imagen gráfica, fílmica, de quiénes son las personas que se han apostado aquí durante todo este tiempo, durante estos últimos 6 meses, porque ya son 6 meses los que he estado aquí bajo el sitio domiciliario, y de esa manera tenemos una constancia para que luego nos digan que no me habían sitiado la casa. Pues estas personas, el objetivo que persiguen es detenerme una vez que yo salgo del domicilio. Practican una detención ilegal, una detención anticonstitucional, y luego practican un secuestro. Me llevan para una unidad de policía que esté en mi casa para que lo pase. Vamos a llegar. Me retienen allí durante casi todo el día, y en horas de la noche, los domingos, es que me sueltan. Me liberan sin explicarme las razones. Hace ya unas 3 semanas yo estoy grabando a estas personas, grabando la existencia de estas personas ahí en la esquina para dejar constancia. Es muy importante que el señor Raúl Castro sepa que nosotros, la minoría cubana no comunista, que no queremos ser comunistas, les exigimos que cesen los secuestros, que cesen las detenciones ilegales, que cesen las golpizas que nos practican cada fin de semana, sobre todo a las damas de blanco y a los caballeros de apoyo, que cesen el terrorismo de Estado, que cese la política de exclusión y de segregación política, social y económica que se practica contra nosotros. Ya en varias ocasiones hemos hecho denuncias a la Fiscalía Municipal, a la Fiscalía General de la República, y ellos están haciendo caso omiso. Están permitiendo que se viole la Constitución. Bajo su complicidad están cometiendo un delito de tolerar que estas personas cometan todas las arbitrariedades que están cometiendo contra personas pacíficas, contra personas indefensas, que solamente lo que pedimos es que se reconozcan nuestros derechos y que se respete nuestra persona física y nuestros derechos como ciudadanos. Esto lo vamos a seguir haciendo hasta que el señor Raúl Castro acceda a nuestra petición. Muchas gracias.